sigue lloviendo acá en la provincia del Chaco. Desde hoy a la mañana, desde hoy a las 8 de la mañana, que se largan tormentas fuertes por momento y después aminora la intensidad, pero la lluvia es constante. No se esperaba esto, creían que iba a haber alivio para esta zona del Chaco. Bueno, te quiero decir que no. Muchas de las localidades que están bajo el agua ahora están nuevamente recibiendo lluvias. Mirá lo que son este barrio. Este barrio queda en Mesón de Fierro. Nosotros recorrimos la ruta 89 y estuvimos recorriendo varias localidades. Sáenz Peña, La Tigra, Las Breñas, Charata. Cuidado, cuidado que ahí hay Charata, General Pinedo, General Capdevila. Y acá este es el pueblo que más sufrió porque sigue teniendo agua hasta la rodilla y a veces llega hasta el metro, metro y medio. Mirá. Todas estas casas. ¿La gente ya se fue de ahí, recibieron Paula? Agua? ¿O quedan? Mirá, hay gente alguna... que sí y hay gente que no. Ahora vamos a ir a hablar con esa señora. Es difícil moverse rápido, no, claro, Paula, por estos terrenos porque no conocemos y la verdad que vas caminando todo el tiempo por zonas irregulares. A ver, voy a hablar con estas personas, pero cuando empezó la lluvia, sí vimos que mucha gente cerró la puerta de sus casas y se fueron. La pregunta fue, ¿por qué se van? Porque tenemos en cuenta que muchas veces se quedan. Dice, porque si esto llueve una hora más, el agua va a empezar a ya crecer. No sale. Señor, ¿podemos entrar? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Uy. Cuidado. ¿No hay pozo, nada? No. ¿Qué hace acá? Y acá estamos cuidando las cosas, las pocas cosas que nos está quedando, porque el agua nos está haciendo muy mucho daño, el tema del agua, ¿vio? Encima ahora está lloviendo. Sí, está lloviendo otra vez de vuelta, alcanzamos a levantar lo que pudimos y lo que no quedó ahí en el piso. ¿Le entró agua en su casa? Sí, le entró, tiene más o menos 20 centímetros. ¿Podemos ver? Sí, pasa. A ver, vamos a mirar. ¿Podemos entrar por ah, mirá, puerta, ¿podemos entrar? Sí, por aquella puerta se puede entrar. Vamos a entrar. Igual mirá, Matías, por la ventana, mirá. La cantidad de agua, Paula, que hay adentro de la casa de esta familia. Bueno, este es un ejemplo de la cantidad y cantidad de casas que están bajo el agua. Mirá las bicicletas arriba, todo arriba de paredes, de mesas, todo lo que se pueda salvar, la gente lo sube. Pero por supuesto que uno no da abasto. Cuando el agua avanza, no discrimina. Antes de irnos, señor, discúlpeme un minutito. Antes de irnos a la casa del señor, quiero mostrarles esto. ¿Ven esos montículos de tierra? Sí. Eso es un terraplén que estuvo haciendo la gente del barrio. La gente está haciendo, como ya lo vimos en muchas inundaciones, incluso en enero en Santa Fe, terraplenes. Son montañas de arena o muchas veces, como vemos ahí, de tierra. ¿Para qué? Para que el agua no pase. Porque así como vemos agua de este lado, del otro lado hay prácticamente un metro y medio, dos metros de agua. Vamos ahora sí a ingresar a su casa. Esto se ve en todas las inundaciones, como la gente... Cuidado. Esto se ve en todas las inundaciones, o sea, todo el tiempo la gente trata una y otra vez de parar el agua, de frenarla. Esto es porque las obras no están. Esto es porque la gente tiene que salir, porque lo hicieron los vecinos, me contaban. Los propios vecinos ahora, están Paula, haciendo... Acá nos van indicando bien, ¿no?, el terreno porque hay pozos, cuidado. No, no hay pozos. Está hay pozos de arena. Sí. No, digo, parece bueno, las bolsas increíble de arena que siempre que vemos hablamos típicas... de lo mismo, la falta de obras, situaciones que se pueden evitar o por lo menos hacer que no sean tan terribles. Falta de obra, es lo que me dicen todos. Todo el mundo coincide en dos cosas, Paula. Que diga la falta de obra y que pida, por favor, que llegue ayuda. Colchones, necesitan víveres, necesitan... ¿Está llegando ahí? Artículos de limpieza. No, es mucha la gente, Paula, es muchísima la gente que está... Cuidado, es muy difícil, les pido perdón, pero es muy difícil caminar por estas aguas porque están completamente turbias. Recordemos que estas aguas también se mezclan con las aguas servidas, ya que acá no hay cloaca y los pozos rebalsan. Bueno, miren lo que les decía, ¿no? Todo arriba, todo lo que se pueda salvar, arriba. Hay cosas que, por supuesto, ya... Estas son las imágenes que se repiten en todos lados, en todos lados. Qué triste. El lavarropa arriba de la silla, arriba del mueble. Y bueno, alcanzamos a alzar todo lo que pudimos y muchas cosas nos han quedado en el piso, en el agua. Alcanzamos a levantar la heladera, la cocina, lo que se pudo, las camas, todo lo que alcanzamos a levantar. Y después lo que no pudimos levantar quedó todo dentro del agua. Y algo de terror. Pase, pase para acá. La angustia que provoca ver esto es mucha, Paula. Mirá lo que son. Bueno, imágenes que se repiten porque la gente es la manera que tiene de salvar sus cosas, ¿no? Claro. Subiéndolas arriba de ladrillos, de sillas.